estamos en la primera versión de la Feria Programática, que es una feria en la cual están los artesanos del espacio cultural Natalis en este primer año, que lleva funcionamiento con ya más afiatada la gente que está ahí haciendo algún tipo de producto final, y también está la gente que hace talleres dentro del espacio, que está haciendo mini talleres dentro de esta feria programática. Me encanta porque es una manera de mostrar los trabajos que se han estado realizando durante todo el año en los diferentes talleres. Además, se presentan varias técnicas que son bien novedosas. Veo también que se está como haciendo bien común el hecho de presentar trabajos con, por ejemplo, las torres del Paine, o sea, que marca una identidad del lugar. Nuestra participación fue más enfocada un poco a darle oportunidad a personas que de repente no tienen la oportunidad de hacerlo con el público, por cuanto pintan solamente en sus casas o pintan entre amigos. Entonces nuestra idea era un poco ir conociendo nuevos artistas aquí en Puerto Natales, con las personas que de repente somos un poco más conocidas, darle la oportunidad a ellos de pintar, y yo creo que toda instancia donde se pueda dar esa opción es bienvenida. Está esta feria que puede hacer uno puede incluirse también en esto como hobby, como entretención, para mantenerse ocupado, distraerse, para todo ese tipo de cosas. Y agradecido porque nos están brindando esta oportunidad, los materiales para hacerlo y la compañía también de un buen pintor, que es Eladio. Consejo de la Cultura nos dio la oportunidad, a través de su programa, de poder estar en esta feria, en la cual igual a través del espacio de la cultura pudimos hacer una capacitación que nos entregaron de cómo montar nuestro local. Y este es el fruto de cómo pudimos, de lo que aprendimos en esa capacitación. Y agradezco al espacio de la cultura, y ojalá que esto pueda seguir su continuidad para poder nosotros tener mejor desempeño o mostrar mejor nuestros productos que son de la zona.